Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Para empezar, el primero de año 2023, ya dije que iban a cambiar muchísimas cosas en el canal. Una de ellas, sigo con la voz mal, pero me daba igual, una de ellas es el Dragon Ball Legends. ¿Qué vamos a hacer? Introducir mucho más contenido de Dragon Ball Legends en el canal. ¿Y qué os parece si ahora que están haciendo los summons de Gogeta Ultra, ¿vale? Que puede que me toque o puede que no, ¿vale? Tenemos aquí un montón de regalitos que no puedo coger. ¿Qué os parece si ahora que está Gogeta Ultra, vamos a hacer una ronda, vamos a tirar mis primeros tickets de Dragon Ball Legends? Como siempre, si queréis que siga subiendo este juego, apoye la serie y todo eso, podéis darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros, que no perdéis nada por suscribiros. Además de que también se va a venir pronto, en el día de mañana, un vídeo de Dokkan Battle, ¿vale? Os voy a explicar más o menos cuántos tickets tengo y qué es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a empezar con un vídeo de tiradas. Primero, han salido el Happy New Year Rising, ¿vale? Quedan 8 días, finaliza el 10 del 1, donde podéis conseguir, pues, tickets y conseguir Legends Limited garantizados y todo eso, ¿vale? Luego tenéis, yo tengo un ticket, ¿vale? Que me han dado del 2023, donde vamos a tirar también en este vídeo, que nos pueden tocar, pues bueno, tenemos los personajes destacados, pero nos pueden tocar bastantes personajes. Tenemos a Trunks con Vegeta, que no he hecho tiradas. Tenemos a Vegeta con Goku, que tampoco he hecho tiradas. Tenemos a Gohan de Dragon Ball Super Super Hero, que este sí que me gustaría que me tocase porque se ha convertido en el segundo personaje mío preferido después de Goku Ultra Instinto. Luego tenemos Cooler. Estos son los personajes más importantes de la tirada, por así decirlo, ¿no? Tenemos Goku Super Saiyan 3, tenemos Goku Ultra Instinto Dominado, que para subirlo de estrellas me vendría bien, los androides, Jiren, Bardock. Tenemos personajes bastante chidos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a utilizar esta tirada. Vamos a lanzar esta tirada de Gogeta Ultra, a ver si con la que tenemos ahora del paso 3 y el paso 4 nos puede tocar algo en este vídeo. Sería espectacular, empezaríamos el año súper bien. Y luego vamos a tirar 60 tickets en el Legends Festival 2022, ¿vale? Donde pues podemos conseguir personajes pues normalitos, por así decirlo, ¿vale? Que están todos aquí los Sparkings. Bueno, para subir estrellas está bastante bien. Luego tenemos 72 tickets de Legend Festival para realizar invocaciones. O sea, vamos a tirar más de 100 tickets, ¿vale? En este vídeo. Tenemos una invocación que nos van a dar un Legends Limited garantizado, que esto es bastante importante. Y tenemos también el Legends Comeback, o sea, si nos ponemos cerca de 200 tickets, ¿vale? Yo, si os parece, ¿vale? Voy a empezar por el de 2023, por este. Vamos a ver qué nos dan en esta tirada. Ojalá me diesen a Gohan, pero si no me lo dan, pues bueno, oye, tampoco pasa nada. Voy a dejar las animaciones porque a mí me parece más épico funcionar con animaciones. Y como ya digo, empezaré a subir guías, contenido. No voy a ser un jugador de PvP de Dragon Ball Legends, sino que voy a empezar a subir noticias, contenido interesante que a los jugadores de nivel bajo o medio os pueda interesar. Yo no soy un pro en el Dragon Ball Legends y lo que me gusta son conseguir personajes. Bueno, Freezer Sparking me nos da una piedra. Además, me lo ha dado con... me lo ha dado con 600. Vale, vale, perfecto. La primera tirada... me hubiese gustado Gohan, pero bueno, no podemos hacer nada. Vamos a esta, que hay 60, y que aquí sí que me pueden tocar personajes que llevo esperando desde hace tiempo, ¿vale? Desde hace tiempo. También tengo unas tiradas en el Dokkan. Bueno, pantalla roja. Eso significa que un Extreme seguro que me van a dar. Y puede que Sparking, ¿vale? Las animaciones son espectaculares y jugar a este juego a 60 FPS es increíble. Hay una cosa que me gustaría que hicieran, que lo voy a comentar en un vídeo, y es una mejora que podría añadir al juego, que estaría muy bien, pero ya lo comentaría más adelante, ¿eh? Vale, Saibaman, este siempre nos toca, este también nos toca siempre, esto para las medallas viene muy bien. Un Tarles Sparking, viejito ya, un Freezer Hero, un Pikuhan Hero, vale, un Jaco Hero. Ya sabéis que los personajes van Hero, Stream, Sparking y Ultra, ¿vale? Esa es la categoría, digamos, de personajes. Si llegamos a los personajes con 8 estrellas, 7 amarillas y 7 rojas, nos van a dar medallas, ¿vale? Por ejemplo, Bardock tiene una roja, Trunks 3 rojas. Cuando lleguemos a ese tope, ¿vale? Mira, me han dado 300 medallas porque tenía el tope de medallas de estrellas con esos personajes y me han dado lo máximo posible, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, saltamos esta animación, que esta no me interesa. Krillin Hero. Todo esto sirve para subir de estrellas los personajes y que luego te den las máximas monedas posibles.
Esto que me están saliendo ahora son personajes estándar que suelen salir, ¿vale? Tenemos a Freezer ahí. Son personajes estándar. Freezer Extreme. Este no suele salir mucho. Trunks Extreme. Bueno, para subir de nivel está muy bien. Bueno, este Freezer fue uno de los últimos que me tocó. De Dragon Ball Super Super Hero. Vale, perfecto. Pues va a subir, van a subir de nivel, de poder, como estáis viendo. Algunos, cuando desbloqueamos todo, suben a lo que viene siendo el... digásemos, el Hidden Potential, que sería en el Dokkan, sería el... no me sale. ¿Cómo se llama esto? Sparking, no. Desbloqueas un poder, ¿vale? Ahora no me acuerdo. Hostia, Vegeta. Sparking garantizado, seguro. Zenkai. Zenkai es como desbloquear... bueno, la Bender. Es desbloquear el poder oculto del personaje, por así decirlo, ¿no? Vale, pues las tiradas que nos están saliendo, pues bueno, son tiradas de primero de año. Hombre, si me sale Gogeta Ultra, sería espectacular. Mira, dos Sparkings. Cuando sale Vegeta, dos Sparkings. Me han llegado a tocar tres, ¿eh? Este one me gusta. Este one me gusta. A mí me gusta coleccionar las cartas porque me gusta hacer eventos, hacer cositas y ponerme personajes que me puedan llegar a gustar. No soy mucho de PvP, ya lo sabéis, en el Xenoverse 2 no me habéis visto con mucho PvP, pero sí que me gusta hacer, pues, eventos y todo eso. Y eso está muy, pero que muy bien, ¿no? Vale, nos quedan tres tiradas aquí. Son bastantes, tenemos muchos tickets. La verdad es que los he ido guardando porque es que apenas juego al juego y los he ido guardando. Y digo, bueno, voy a abrir un año con ustedes. Esto con una cápsula, es que salto hasta la animación. Voy a abrir un 2023 con ustedes tirando más de 100 tickets, ¿vale? Que creo que es algo, pues, que está bastante bien, ¿no? Vamos a ver, según la animación, según cómo sea la animación, hostia. En el espacio. Esta me la quedo porque me puede salir Extreme. Y si tengo mucha suerte, Sparking, ¿vale? Si tengo mucha suerte, Sparking, pero... pues salió Sparking, ¿eh? Puede salir Sparking, pero no es seguro. No es seguro. Vamos a ver. Vale, el Saibaman tiene que estar siempre en todos lados. El Saibaman tiene que estar siempre en todos lados. Un Dispo. Un Satán. Un Vegeta. Un Cell. Me parece que Sparking... ¡hostia! Me parece que Sparking poco, ¿eh? ¡Bueno, mira, uno! ¡Oh! ¡Kyurilin! ¡Kyurilin! Me parece que este lo tengo a... además con 600, ¿eh? Es bastante, se puede dar 300, creo que es 600, 1200, creo, ¿eh? Dispo 3 estrellas y... 600, hostia. Vale, y vamos a la última serie de 10 de este festival de aquí. Recordad que nos queda la tirada final, que si me toca Gogeta, ¡buah! 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 Pero no tengo mucha suerte yo en este juego, ¿eh? Fuera. No me ha salido ni cápsula, ¿veis? Estos están a punto de subir. Este ya ha subido. A partir de ahora, si me toca Yamcha, como estáis viendo, me va a salir una medalla. Sigo un poco cojito de la voz, pero bueno. Bien, tenemos 32 tickets aquí. Lo que voy a hacer es tirar dos normales, ¿vale? ¿Os imagináis que me sale un Sparking? Significaría que me sale Gogeta seguro. Con esa suerte. Y vamos a hacer las 7 tiradas. Es un vídeo de estar viendo y estar mirando a ver qué sale, ¿eh? Vale, vamos a hacer las 7 tiradas. Vamos a pasar un poquito, ¿vale? Vamos a pasar un poquito. Madre mía, si me sale Gogeta. Madre mía, de aquí no paso, que la animación... la animación dice mucho. Madre mía, si me sale Gogeta. Se viene, si me sale Gogeta. Nada, todos los streams. Han estafado. ¿Veis? Dos medallas de 100. ¿Por qué? Porque lo tengo a 8 estrellas rojas. Voy a saltar animación aquí, ¿eh? Que la de antes me han tongado. ¿Veis? Me están tongando. Me están estafando un poco. Me están, lo que viene siendo, estafando un poquito, ¿eh? Pero no pasa nada. Que todo sea por guardar la energía para Gogeta. Mira, un Sparking Cooler. A 6 estrellas.
A 6 estrellas, Vamos a ver. Estos summons me gusta subirlo con vosotros. Me gusta mirar, hemos tirado más de 100 tickets. Con lo cual es interesante. No me están saliendo los sparkings de antes. Pero bueno. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, gente. Aquí estamos a tope, apoyando... Mira. Fatal, Fatal. Quedan dos tiradas. Es que aquí tampoco puede salir muchos buenos personajes, ¿vale? Entonces, pues... Pues es lo que hay. No pueden salir... ¡Anda! No me quieren dar más. No me quieren dar más. Seguro que de este vídeo con un Legends Limited salimos. Segurísimo. Con un Legends Limited salimos. Mira, Cell. Bueno. Oh, bye bye. Bueno, no está mal. Última tirada de 10. Vamos al Legends Limited. Gogeta, por favor. Por favor, aparece, Gogeta. Aparece. Aparece. Mira, dos Sparkings. Ya, pero son viejitos. Son viejitos. Vale, vamos al Legends Limited. Una invocación. Vamos a ver. Madre mía, es que las animaciones... Esto ya es mejor que... Tiene mejores gráficos que el Xenoverse, entre comillas, quiero decir, Vale, LF. A ver. Bueno, Bills. ¿Lo tenía? Ostras. Pues lo tenía, tú. Lo tenía. Espectacular. Vale. Tenemos Comeback Legends. Y ya vamos a la tirada de Gogeta. Este vídeo es de los que me gusta hacer. A mí me gusta hacer tiradas gordas, por así decirlo. Vamos a ver quién viene en el comeback. Madre mía, muy feo esto. Muy feo, Muy feo. Madre mía, cuántas medallas. Es que claro, me toca morralla y las medallas, pues... Ya sabéis que aquí no sale ni bola. Ni bola. Todo caquita. Y la última tirada. La última tirada. Madre mía, si me toca Gogeta. La que se puede venir a ver, he tenido suerte en este juego muchas veces. Mira, un Sparking por la cara. Vamos a ver. Mira, aquí nos han tocado dos Sparkings. Bueno, subimos a Broly 4 estrellas. Heize ya sube al total. Bueno. Vale, vale, te lo compro. Te lo compro. Ya no tenemos nada más aquí. Y ahora, chicos, pues ha llegado el momento de tirarle al Gogeta Ultra. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a darle. ¡Guau! Solo puedo hacer dos tiradas, Dos tiradas. Tendría que ahorrar piedras, que haría en eventos o en directos aquí en el canal, para mirar a ver qué nos puede salir, ¿no? Para empezar, la animación no es que acompañe mucho, ¿vale? Pero yo he hecho tiradas así y me han tocado Legends Limited. He de decirlo. Pero creo que este no va a ser el día. Pero bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar. Vamos, 2023. Vamos a empezar bien. Vamos a empezar bien. Pan Hero. Heize Hero. Cell Hero. My Hero. Cell Hero. Uf. Stream. Tirada de caca, Tirada de caca. ¡Oh! No. No, ¿por qué? ¿Por qué la vida no me sonríe? ¿Por qué la vida no me sonríe? Vale. Una invocación gratis, gente. Vamos allá. Helkelbla. 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 ¡No! ¡No! No puede ser. No hemos tenido suerte, gente. Bueno. 90 minutos en el Bernabéu son montolongo, Y yo soy del Real Madrid. Pero no, no, no. Esto es una caquita de vaquita. Buena, buena. Buena, buena, Mira, este cel me ha salido dos veces seguidas.
Caquita de vaquita. Buena, buena. Pero buena, buena. Ni Sparking nos va a salir. Claro, la tirada gratuita. ¡Uy! ¡Bérgamo! ¡Bérgamo! Más asustado. Más asustado. Bueno, chicos, pues hasta aquí las tiradas de hoy, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Algo diferente para empezar el año. Voy a darle bastante a lo que viene siendo Dragon Ball Legends. Acepto consejos para ganar cristales, para lo que sea. Tenéis el canal secundario en la descripción. Necesito que me sigáis porque lo estáis petando en el canal secundario, literal. Hacemos directos de otros videojuegos, como puede ser el Dragon Ball, el The Witcher 3 que estamos ahora y demás. Y la verdad es que estáis ayudándome muchísimo, con lo cual podéis ir allí. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!